porque ahora es momento de presentarlos a ellos que están presentando el documental que se estrena ahora próximamente aquí en el Cine del Malva y en otros lugares también que ahora nos van a estar contando. Estamos con Sergio Cucho Constantino y con Noelia Antunes, ¿está bien? Antunes, perdón, muy bien, para presentar Imágenes Paganas, bienvenidos. Así es. Bueno, muchas gracias. Que habla de la vida, lógicamente, de Virus y de Federico. De Federico Moura. Principalmente. Principalmente, sí. Vamos a ver parte de un tráiler. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Adelante. Sé lo que no quiero, pero no estoy muy seguro de lo que quiero. Y me alegra que sea así. Lo incierto me mantiene vivo, en última instancia, un poco encargado de traducir visiones al presente. Siempre hizo música, pero antes de dedicarse, digamos, como carrera, él hizo, diseñó ropa mucho tiempo. Entonces, bueno, todo ese lado también le gustaba. Yo creo que el rock está íntimamente ligado a todo tipo de expresiones y especialmente, por ejemplo, y la estética. Supongo que hay gente más que se aboca más especialmente a la música y otros que se abocan a más cosas, pero desde ya, y eso lo reflejo con mi caso personal, yo siempre estuve en el rock, estuve en la pintura, estuve en el cine. Después de la muerte de Jorge, con Federico y Marcelo, creo que hubo como algo interior que nos impulsó a hacer algo juntos. Guadu Guadu arrancó el 11 de enero de 1981. Ese día la banda platense estrenó nombre y cantante. Así, Virus, con la voz de Federico Moura, inició una carrera loca repleta de acciones de cambio, gestos estéticos cercanos a la modernidad. Nada volvería a ser igual en el rock argentino. Mucha ironía en tiempos solemnes y una máquina de rock al servicio de la fantasía. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar. Eso es parte del tráiler de Imágenes Paganas y para saber qué te llevó a decidir hacer una película sobre Federico, me gustaría que nos contaras cómo entra Federico en tu vida, cómo entra Virus en tu vida. Yo leí algo de una historia de amor ahí. Hay como muchas cosas. Nada es una... Cuando haces una película me parece que hay muchos factores que te llevan a hacerlo. En mi historia personal, yo vengo haciendo películas de música, documentales. Bueno, venís de hacer Buen Día a Día. Buen Día a Día. Y otro poeta extraordinario, claro, Miguel Abuelo. Total, que tiene mucho que ver con Liliana Herrero, exactamente, ¿no? Exactamente. Porque ella acaba de grabar un disco con un tema de Miguel, pero lo más loco es que, como todo tiene que ver con todo, que lo último que grabó Federico fue un disco de Leda Valladares con Liliana Herrera. Y cantó el Antimisqui, creo. Grito en el Cielo. Un disco... Fue lo último de folclore que hizo Federico, ya estaba muy mal, enfermo, y creo que la segunda parte del disco fue Daniel Esbarra a grabar, si mal no recuerdo. Así que mirá qué loco cómo se une todo, y esas cosas de que todo tiene que ver con todo y que nada es casualidad. Federico es una persona que transformó la música, y a mí me gusta un poco también rescatar lo que decía Liliana, esto de la cultura argentina y que la música, cómo cuenta nuestras cosas, ¿no? Y Federico es un hombre que me parece que transformó la música y parte de nuestra cultura. Y bueno, se merecía tener una película. Sí, pero en los comienzos yo había leído que a vos no te gustaba tanto. A mí no, digo, no lo escuchabas, no, de hecho. Bueno, yo era parte de toda esa gente que rechazábamos esa música moderna, nueva. Tal vez por la misma figura de Federico, ¿no? Tan, tan elegante, tan lindo. Y después me empezó a gustar como a todo el mundo, en el tercer, cuarto disco, pero claramente no fui un fan de Virus. Recién, te diría, el último disco, ya me gustaban sus canciones y ya las podía cantar, pero dentro de mi grupo de amigos era imposible que nos gustaba otra música. Entonces, viste, Soda, Virus, era más gay, entonces no hay que escucharlo, pero creo que todos en la intimidad lo cantábamos.
La película, hay mucho documental, hay mucha imagen y mucho audio de entrevistas a Federico, también está, por supuesto, la palabra de Marcelo, está Julio, se lo veía recién tocando el piano, pero hay una parte de ficción también en la película, ¿no? Así es una historia, bueno, como hoy hablábamos con Cucho, es una película musical o una ópera rock, y hay una parte ficcionada dentro de este documental, que es otro recurso para contar. Como actriz fue muy interesante representar esto y formar parte de este recurso, porque es diferente a cualquier tipo de película donde todo el tiempo hay una ficción, un guión que te va guiando, sino ser parte de la primera historia que se quiere contar, que es la de Federico y la de Virus. ¿Y qué es la historia que cuenta tu personaje, bueno, junto con el de Pamela Kipes? Con la de Paloma. Paloma Kipes, digo. Sí, Paloma es una fanática de Federico Moura, de Virus, y atraviesa su vida, va descubriendo su sexualidad, se quiere a través de ese fanatismo que tiene hacia la banda. Y yo soy, mi personaje es quien viene a articular ese cambio de Paloma, ese descubrir, que es la aproximación que tiene con una mujer por primera vez. Tenemos una historia de amor, un intercambio de amor y de encuentro en un boliche, así comienza. Y bueno, mi personaje es quien viene a despertar eso en Paloma. Bueno, no hay dudas de que Federico en ese sentido fue quien acompañó a muchos a defender, a descubrir y defender su sexualidad, ¿no? Sí, y a que se animen también. Exactamente. Porque era, viste, hoy mismo ser gay también es muy difícil para los adolescentes, y en aquellos años mucho más, era casi terrorista. Y yo lo llevo a un recuerdo que tiene que ver con yo tenía 16, 17 años en los años 80, tenía un compañero que era gay y que se asumió en quinto año, y era una persona que se hacía cargo de todas las burlas de todo el mundo, hasta que al final, viste, pasó el tiempo y qué error, ¿no? Pobre pibe, qué mal que le habrá pasado. Y de alguna manera esto tiene que ver con ese recuerdo mío de cómo no se animaban a demostrar lo que era, que sigue siendo difícil por más de que cambiaron las cosas. Y a Paloma un poco lo que le pasa en la película es esta transformación que está hecho a modo de videoclip, y todo el tiempo las escenas de Paloma y de ella son musicalizadas, no hablan, tiene un tratamiento fotográfico, es casi todo hecho en fotos, y eso también me parece que está bueno, como un aporte más al formato documental, sacarlo de esa cosa clásica del archivo de reportajes y ponerle una historia y un poco contar lo que pasaba, por lo menos desde mis recuerdos y desde mis ganas de aportar a digo, ahí como creador hay claro, una búsqueda, pero a la hora de hacer este documental o de empezar a crearlo, a idearlo, digo, ¿qué buscabas? ¿Solamente este homenaje, solamente o todo ese gran homenaje, o hay una búsqueda más? Y así, hay una búsqueda como cineasta de romper estas estructuras y que tiene que ver con lo que me propone también el artista y esta banda, ¿no? Que rompía. Yo no podía hacer una película de archivo y de reportajes, nunca jamás pensé hacerlo de esa manera, y enseguida que surgió la idea de hacerlo, que ya la venía trayendo, siempre estuvo la idea de hacer una ficción que tampoco ficcione lo que se estaba diciendo, sino contar una historia paralelo. Y creo que acompaña, que obviamente que es un formato que rompe lo documental, y que hay una vista también de decir, ¿y esto por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué me muestran esta historia? Y a mí me parece interesante el debate, el diálogo, contar. Y bueno, después son los gustos. La película tiene muchos momentos que tienen los condimentos de un producto, porque no deja de ser un producto. Y bueno, y esta es una historia de amor que está bueno contar en una película. Y obviamente lo primero, sobre todo, es la música, ¿no? Bueno, como la bandera. Cuando se dio hace poco aquí al lado del Museo de Bellas Artes, en el marco del Bafisi, cuando se le hizo una entrega de una distinción a Virus por, claro, por, bueno, personajes importantísimos en la cultura argentina, se proyectó la película. Fue un momento muy emotivo, y después tocó Virus y fue una gran fiesta. Sí, digamos. Sí, sí. Virus siempre fue, me parece, una fiesta musical y de alegría, además de todo ese mensaje que siempre la lírica de Jacobi siempre tuvo. Sí. ¿Vos estuviste presente acá cuando se dio en el... No estuve presente. ¿Vos sos chaqueña, pero chaqueña? ¿Vivís acá? Sí, vivo en Buenos Aires ya hace 10 años. Vine en su momento a estudiar teatro, periodismo y demás. En ese momento no pude estar, sí estuvimos en el estreno que se hizo en el Bafisi, por supuesto. Bueno, ese día la viví de otra manera, y a través de Cucho sé que fue una fiesta y que estuvo buenísimo. La otra vez me comentaba gente que identificaba y me decía, es la que se proyectó aquella vez en la fiesta, la gente lo captó y lo pudo linkear con eso que pasaba con la música, con el Virus de hoy. Totalmente. Quizás. ¿Dani? No, estaba pensando en esto, ¿no? Digo, yo
quizás no tuve la suerte de vivir la época de Virus en su esplendor. Digo, yo nací en el 86 y a través de estos documentales, digo, también uno va entendiendo lo que sigue significando hoy Virus. Sí, bueno, es una banda súper actual, tocan todos los fines de semana. La banda más longeva del más rock longevo, argentino. Sí, cumplieron. En actividad, en porque actividad, muchos se, sí. Han separado, han vuelto, no. Sí. Virus nunca dejó de tocar. Jamás, hasta el día de hoy tocan todos los fines de semana. Por ahí la gente no se entera porque tocan mucho en el interior. Exactamente. Entonces, no es una... ahora van a tocar el 1 de noviembre, de paso aprovechamos y contamos en el ND. Sí, Ateneo. ¿No? ¿Qué es en el ND o en el...? En el teatro. En el ND teatro. Hace poco fui a verlos y es una fiesta. Sí, es una fiesta. Ver sí, a Virus sí. Es tan hermoso. Sí. Y me gustaría saber cómo es el recorrido que vas a hacer con la película. ¿Dónde van a estar? Además, se va a dar en el Malva, en el Gomont, en distintos espacios Inca, en la ciudad, sí. Aquí en Buenos Aires. Se va a dar en el país. Sí, en varias... ya está programado. Lo pueden ver en... Hay un Facebook que es Imágenes Paganas Film. Ahí hoy ya se puso... El cronograma no lo tengo en la cabeza, pero sé que bueno, arranca... Yo tengo fecha, 3 de octubre, Cine Malva, ahí la pueden sí. Ver, el 10 de octubre en el Gaumont también, y después, bueno, entraremos ahí a las páginas a chusmear. Imágenes Paganas recorrido. Film en el Facebook, pero sí o sí lo que vamos a hacer es volver a repetir la experiencia que hicimos con Buen Día a Día, de llevarla a todos los lugares donde podamos, donde haya un interés, donde haya 5 personas, ahí con siempre con el apoyo del Inca. No, y pedirle a la gente también el apoyo de la gente, digo, porque claro, mantener el cine independiente o en lugares que no son tan comerciales siempre es más difícil. Y más este tipo de cine que necesita de eso, y que está bueno, me parece, mostrarlo y bueno... Yo invito a que la vean porque es una buena película, a mí me encanta, me llena de placer. Ahí estaremos en el Cine Malva. Gracias.